Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y bienvenidos a este espacio de la ciencia del dosel. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta cita y en este nuevo ciclo de webinars Descubriendo el dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel y los proyectos de investigación y conservación que adelantan los científicos del DOSEL en el Neotrópico. Recuerden que esta es una iniciativa impulsada por la Fundación Alianza Natural, Canopy Wash International y la Red DOSEL Colombia. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor. Eh, él es Luis Guillermo Quijano, que nos acompaña desde la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Arañas del Dosel: Estratificación vertical, la tridimensionalidad del dosel y los cafetales como zonas de estudio. Luis es maestro en ciencias del Instituto de Ecología Inecol y estudiante de doctorado en esta misma institución. Sus intereses están enfocados en la taxonomía y ecología de las comunidades de las arañas específicamente en el estudio de los patrones espaciales de las comunidades de arañas que viven en el dosel, el estudio de los agropaisajes como los cafetales y milpas, sistema tradicional del cultivo de maíz en México, como sistemas de interés, además del estudio de patrones espaciales y temporales de la diversidad de arañas en sistemas naturales. Eh, quiero dar la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy tal, bien, amado. ¿Si la... ¿Sí me ¿Cómo escuchan? Vamos? Bien, todo bien. Muchas gracias, Luis. Aquí, una tarde fría, jalapo, pero bien. Ah, bueno, qué bien, qué bueno. Muchísimas gracias, viejo Luis, por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante. Estábamos ya hace como de un año hablando y no habías podido cuadrar agenda, pero bueno, sí, por fin. Sí. sí, sí, muchas gracias. Sí, la verdad, sí, hasta que pudimos estar por acá charlándoles un poco de, de arañitas del Bocel. Genial, genial. Eh, y Luis es colombiano, ¿no? Pero estás estudiando sí. en México. Sí, soy colombiano. Soy de, de Barranquilla, nací y mis papás son de Medellín. Y estudié en Barranquilla y mis primeros estudios de cosas del docel, de hecho, fueron cercanos a Barranquilla, en selvas bajas de, de cerca al, a mi ciudad. Genial, Luis. Que bueno. Eh, bueno, para, antes de darte paso, quiero recordarle a todas las personas que nos están acompañando desde ya en la transmisión en vivo, que pueden interactuar por el chat eh, del de live, pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes, sus saludos eh, a nuestro expositor del día de hoy. Eh, el equipo de la fundación estará aquí de manera interna recopilando todas las preguntas y todas estas inquiet inquietudes eh, para transmitírselas a Luis al final de la, de la charla. Eh, para las personas que lamentablemente por temas de agenda no pudieron eh, estar en el en el envío, eh, les recuerdo que en las horas de la tarde y noche podrán pues, eh, ver esta misma presentación en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Fundación Alianza Natural Colombia y bueno pueden digamos que eh, poder eh, ver toda esta información que Luis nos va a transmitir. Entonces eh, no siendo más, viejo Luis, eh, la gente quiere conocer mucho sobre las arañas y el dosel, entonces Okay. Okay, no hay ningún problema, Vamos. puedes compartir pantalla cuando quieras. Vale, vale. Entonces, un momento, comparto el proyecto. Paso nuestras caritas acá. Y bueno, me dice no. si. Yo estoy por si aquí atrás, cualquier cosa, ¿vale? Hablamos ahora. Ah, sí. Entonces, solo una pregunta antes: ¿se ve este, bien mi presentación? Sí, perfecto. Ok. Vale, entonces empiezo. Dale. Este, pues bueno, primero, pues muchas gracias, Luis, eh, por, por invitarme y por pues, tratar de cuadrar la presentación. Y gracias a la Alianza, a la Fundación, este por, por coordinar este tipo de, de, de webinars y todos los proyectos y cursos y demás que tienen, porque pues el estudio del docel, como ya se darán cuenta, es algo bastante limitado que estamos empezando a conocer y. y pues es, es, es interesante que hagan este tipo de cosas, ¿no? que fomentan el estudio del dosel. Entonces, hoy voy a presentarles pues, algunas cosas que yo he hecho de, de ecología de arañas, específicamente de ecología de arañas asociadas al dosel o que tienen que ver con el dosel. ¿no? Entonces, por eso la he titulado Arañas del dosel, estratificación vertical, la tridimensionalidad del dosel y, y el dosel de los cafetales como zonas de estudio. Este, específicamente no voy a hablar de, de la fauna de arañas asociadas al dosel, sino de patrones ecológicos que tienen que ver con arañas del dosel y de otros estratos. Entonces, pues este es como el orden de ideas de, de la presentación. Primero, pues haré una presentación mía y, y de las personas que están implicadas en muchas de las ideas que están aquí. Luego haré una introducción breve y, y esta presentación la la organicé de las primeras aproximaciones que tuve al dosel y de los primeros estudios que hice hasta por dónde voy, ¿no? En términos de, de las cosas que estoy haciendo ahora de estudiar los patrones ecológicos o la ecología de arañas, que es lo que realmente me interesa a mí, que incluyen a la ecología de las arañas del dosel. Y por último, pues les voy a presentar algunas investigaciones muy breves de cosas que hemos encontrado este que no habían sido previamente descritas, específicamente una especie de araña, bueno, hay muchas más, y una especie de avispa, ¿no? que son lo que ya está por publicarse o publicado. Entonces, pues yo soy Luis, como ya comentó el otro Luis, eh, yo soy un biólogo colombiano, me formé en la Universidad del Atlántico y ahí empecé a hacer mis primeros estudios con cosas del dosel. Y eso fue gracias a, a otras personas, que son Neil Martínez y Jorge Rangel, que de una vez aprovecho para decir que pueden invitarlos a ellos a, a este ciclo de seminarios, que tienen algunas cosas también interesantes que, que presentarles. Y luego que hice mis estudios ahí, este, y donde empecé a estudiar las cosas del docel, me vine aquí al Instituto de Ecología, hice mi maestría también con cosas del dosel y luego me quedé a mi doctorado donde ya diversifiqué un poco los temas, ¿no? Entonces hay unos capítulos que tienen que ver con cosas del dosel y otros no tanto y pongo estas personas aquí porque muchas de las ideas que hay en esta presentación también son ideas de ellos, no previas y cosas que, que pensé con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues esta presentación quería empezarla con esta lámina que donde les presento un artículo de Terry Erwin de 1983. Él es un entomólogo bastante famoso. Eh, eh, para el año de 1983 empezó a estudiar o, o publicó uno de los primeros artículos que tenían que ver con bichos del dosel. Y en ese momento él consideraba que el dosel era la última eh, frontera biótica en cuanto al estudio de la fauna. ¿no? En este caso pues específicamente los bichos que le interesaba y traje este apartado que está en su artículo porque él menciona a otro autor que en 1917 william Beebe, escribió que había otro continente de vida este, que había o que tenía que ser descubierto no y este no estaba este encima de la tierra digamos sino que estaba algunos metros por encima de ella y que debido a algunas limitaciones, ¿no? por ejemplo, la gravedad, es decir, la dificultad de subir al dosel y algo que él llamó, que los troncos estaban pues, atascados de hormigas, eh, eso era una limitante, entonces por lo cual teníamos eh, hechos y, y especímenes que eran muy desconectados. ¿no? Entonces esas ideas las tomó Terry Erwin un poco para, para, para su artículo y la pregunta con la que quiero empezar. Este, esta conferencia es si las personas que estudiamos el dosel creemos eh, que todavía el dosel sigue siendo la última frontera biótica, ¿no? Y esto podemos verlo en múltiples dimensiones, desde la parte taxonómica, es decir, conocemos la biota que está ahí, hasta los patrones ecológicos, que es un poco lo que yo he empezado a estudiar, limitado pues a los sistemas y al grupo que me interesa, que son las arañas. ¿no? Entonces, como este, esta charla se llama Descubriendo el dosel, yo quería empezar... Este, diciéndoles cómo yo descubrí el dosel, ¿no? Y eso fue en los años cuando yo hacía mi pregrado, que fue hace unos seis años, siete años, ya no recuerdo, pues yo me iba a estas selvas bajas que ya les comenté al inicio y a mí me interesaban mucho las arañas, entonces, pues por mucho tiempo estuve ahí estudiando las arañas, básicamente las arañas que estaban asociadas a esa parte baja del bosque, no a las herbáceas. Y un día metafóricamente voy a decir esto, ¿no? Pues iba caminando o me senté en el bosque o, o estaba hablando con mi director o simplemente me senté a comer y miré hacia arriba, ¿no? Que algo que está ejemplificado con esta foto. Y como ya a mí me interesaban tanto las arañas, ¿no? En ese momento de los estudios de nuestros pregados, pues nos interesa tanto el grupo, ¿no? Que yo me pregunté, bueno, como, como ya sabía un poco lo que había aquí abajo, me pregunté, oye, ¿y qué arañas hay allá arriba, no? hay arañas primero que todo y qué arañas hay y, y también me empecé a hacer otras preguntas como ya conocía las especies que estaban abajo en, en la parte herbácea ¿no? en el estrato herbáceo y tal vez en el sotobosque también me empecé a preguntar si esas especies que estaban allá arriba eran especies diferentes en términos de identidad a las especies que estaban en el suelo además como a mí me interesaban este, los patrones ecológicos también me pregunté si era más diverso o menos diverso el dosel y si en términos ecológicos esas comunidades de arañas tenían atributos diferentes como el calor, el tamaño o atributos de las comunidades como la composición, bueno, entre otras, ¿no? Pero realmente lo que me, me impulsó a estudiar las arañas fue este interrogante, que es cómo podía muestrear las arañas en ese estrato que estaba a unos metros por encima de mí. ¿no? Y tal vez esta es una de las preguntas que, que las personas que estudiamos el dosel más nos hacemos. Al inicio de nuestros estudios. ¿no? Y eso fue realmente lo que me llevó a hacer mis primeros estudios del dosel Lo primero que tenía que solucionar era cómo muestrear las arañas allá arriba, ¿no? a esos metros por encima de, de donde ya yo conocía la fauna. Entonces, en ese momento había un grupo en mi universidad que ya estaba haciendo estudios con otros grupos, incluyendo hormigas y cosas así. Y junto con ellos, pues nos diseñamos una técnica que básicamente fue que aquí pueden ver ¿no? las dimensiones y un poco ya un artículo más formal, pero en ese momento diseñamos una técnica con los recursos que teníamos en la mano, que fue básicamente utilizar una de estas pértigas extensibles que utiliza la gente de la electricidad. En la parte superior, pues diseñamos una jama con unas dimensiones, una red, perdón, con unas dimensiones, pues con, con un diámetro bastante grande y con una profundidad para evitar pues que los bichos que cayeran ahí se salieran en el momento en que bajábamos la red. Y le pusimos en el extremo superior un gancho en forma de L y de esa manera diseñamos una técnica que es bastante efectiva capturando arañas en la parte baja, que pues son estas redes de beating o de agitación del follaje. Luego lo que hicimos fue estandarizar ¿no? con el número de agitaciones y ya había este, resuelto cómo podía acceder a la fauna que estaba asociada al dosel. Unos años después, unos investigadores de Brasil estaban haciendo algo muy similar conocían mi trabajo este, que había hecho, que ya les voy a presentar, que publiqué de, de mi tesis de pregrado, y entonces me invitaron a, esta, a este estudio, que pues es, digamos, la descripción formal de la técnica, con las dimensiones y formas, algo, un update a, a lo que yo había diseñado en ese momento. Y lo interesante de este artículo es que además de describir... Este, a través de unos muestreos estandarizados que ellos hicieron, si no estoy mal, esto en una selva amazónica, demostraron que esta es una técnica bastante efectiva para mostrar los dichos asociados al sotobosque o al dosel y que permite, por ejemplo, hacer comparaciones entre lugares, por ejemplo, bosques maduros y bosques en regeneración, que son las preguntas que normalmente los ecólogos nos hacemos. ¿no? Entonces pues pueden ir a leer este artículo, es bastante interesante y pues si, si les interesa, pues ya nos citan, <laughs> que, que este, pues creo que, que no nos han citado todavía. Y bueno, entonces una vez que, que este resolví cómo podía muestrear las arañas asociadas al sotobosque y al dosel, pues me hice una pregunta de tipo ecológico, que era lo que a mí me interesaba. Mi pregunta estaba relacionada con estudiar los patrones de estratificación vertical de las arañas. Entonces, entendiendo la estratificación vertical como la separación de los componentes de un ecosistema forestal, que puede ser la vegetación, puede ser el clima, es decir, el clima de los estratos es diferente, la composición y atributos de la vegetación es diferente y en términos de la biota, pues también, ¿no? Podemos preguntarnos si algunos atributos de las comunidades son diferentes entre estos estratos que nosotros definimos a priori e incluso recientemente algunas personas aquí en México y en otras partes del mundo se han empezado a preguntar si otros atributos no tan estudiados como las interacciones también cambian entre estos estratos, ¿no? Entonces, yo estudié esos patrones de estratificación vertical en mi grupo de interés que son las arañas y en ese momento yo este, mis predicciones estaban relacionadas con que la variación en el clima que ya habíamos detectado en la parte superior, media e inferior de la vegetación estaba impulsando patrones de estratificación vertical de las arañas. En este caso probamos una disminución de la diversidad de arañas, es decir, de la cantidad de bichos desde la parte superior hasta la parte inferior de la vegetación, y también estratificación en términos de la composición de la fauna, es decir, de la identidad de las especies. ¿no? Básicamente lo que habíamos encontrado era que el dosel era una parte más cálida y menos húmeda en comparación con la parte baja. ¿no? Estos eran selvas este, secas del Departamento del Atlántico. Y en ese caso, además de preguntarnos si había o no un patrón de estratificación vertical en estos atributos que ya les comenté, comparamos si esos patrones de estratificación vertical variaban en dos épocas del año, una época de lluvias, una época de secas donde... La condición del bosque cambia, estos son bosques caducifolios de, durante la época seca, pues se caen las hojas, cambia el clima, etcétera, Y también si estos patrones de estratificación vertical variaban entre dos lugares, entre dos bosques, que ahorita se llaman, o no, aquí lo, los, los pusimos como CSL y RCM. En este caso, estos variaban en, en su calidad, ¿no? O en, o en el grado de perturbación, digamos, que tenía cada uno de los lugares, siendo el, este RCM, que es la Reserva Campesina de la Montaña, es una reserva cercana a mi ciudad, era un lugar un poco menos perturbado que, que el otro lugar, ¿no? Entonces, además de preguntarnos si, si las arañas estaban estratificadas, miramos esa variación espacial y temporal. ¿Y qué encontramos, no? Como habíamos predicho, encontramos pues estos patrones de gradiente desde la parte baja hasta la parte alta. En este caso, se sigue manteniendo eh, la, la nomenclatura. M va, este, B, M ya es bajo, medio y alto. Entonces, en los dos lugares, durante la época de lluvias, encontramos que el estrato bajo era mucho más diverso que el estrato medio y estos, a su vez, mucho más diversos que el estrato alto. Esto se mantuvo en los dos ecosistemas que estudiamos y durante la época seca pasó algo bastante interesante y es que este gradiente se perdió un poco. Es decir, los estratos en términos de cantidad de especies eran bastante parecidos entre ellos. Y encontramos algo bastante interesante en el lugar más perturbado y es que en este lugar durante la época seca, en el estrato medio y alto, pues no había naranja. Ahora eso en términos de la cantidad. De, de bichos, de arañas que habían. ¿Qué pasó en términos de composición? Encontramos algo sumamente más interesante y fue que este panel, este es un NMDS, son gráficos de ordenación que se utilizan este para estudiar patrones de variación en la diversidad beta de las arañas, ¿no? en cambios en composición específicamente. Entonces, este panel superior es... Eh, de la RCM, la Reserva Campesina de la Montaña, el lugar menos perturbado y el de abajo es el otro lugar. que encontramos en este lugar con, con mejores condiciones? Que como habíamos predicho, las arañas estaban estratificadas en términos de composición, es decir, las especies en promedio que estaban en el estrato bajo era un, una, un, un ensamblaje diferente al del estrato medio y este a su vez diferente al del estrato alto. Esto durante la época de lluvias. Cuando se llegaba a la época de sequías, había algo que nosotros llamamos como homogenización climática de la comunidad. Es decir, se perdía ese patrón de estratificación vertical y pues básicamente todo lo que había en los estratos era un, un mismo ensamblaje. Y cuando vimos ese mismo patrón o tratamos de estudiar ese mismo patrón en el otro lugar, pasó algo muy interesante y es que... Algo que nosotros eh, llamamos como homogenización antrópica. Y es que ese patrón que habíamos encontrado en un lugar que no estaba tan intervenido, pues ya no estaba en el otro lugar. Es decir, en promedio, la composición de arañas de estos estratos que nosotros definimos a priori eh, era básicamente la misma entre los estratos, sin hablar de la época este de sequía. Y esto es bastante interesante porque recientemente. Algunos autores han hablado que los patrones de estratificación vertical pueden ser uno de, de los factores eh, que pueden estar explicando por qué hacia los trópicos en algunos grupos hay una mayor riqueza de especies. ¿no? Entonces, estos son estudios realizados con eh, ranas, si no estoy mal, del equipo de Cheffers, que hacen cosas bastante interesantes. Leanlos si les interesa la ecología con cosas asociadas al dosel. Y ellos lo que demostraron es que hacia las pues, latitudes eh, medias no hay una mayor riqueza de los organismos que estudiaron y que un poco esos patrones de mayor eh, diversidad hacia las latitudes medias estaba relacionado con que en esas latitudes medias pues las ranas empezaban a colonizar otros estratos, ¿no? estratos básicamente arbóreos. Y otra cosa que ellos hicieron muchos años después que está relacionada con una... De, los de, de este trabajo que les acabo de comentar, es que estudiaron o demostraron que estos patrones de estratificación vertical, es decir, de variación en atributos de las comunidades como la diversidad y la composición, colapsan cuando hay cambios climáticos. ¿no? Básicamente lo que ellos demostraron, estos paneles superiores son para la época de lluvias y estos paneles inferiores para la época de sequía, encontraron que la cantidad de especies disminuía si comparábamos las dos épocas, la distribución de las abundancias también, que fue algo que nosotros estudiamos, pero lo más interesante es que estos patrones de variación en la diversidad beta, que yo lo estudié de otra forma, pero ellos lo analizaron como un gradiente de cambios en similitud con la distancia entre unidades, entre estratos, al comparar la época de lluvias con la época de sequía. Esta línea corresponde a un componente de la diversidad beta que se llama recambio, que está relacionado con cómo cambia la identidad de las especies entre unidades de comparación. Pues ellos habían encontrado que en la época de lluvias había un patrón de, de decaimiento del recambio con la distancia y que ese patrón se perdía durante la época de sequía. ¿no? Y esto, un poco, pues está relacionado y apoya parte de los hallazgos que yo en ese momento con las herramientas que tenía, pues pude demostrar para un bosque y para un grupo particular que fueron las arañas. Ahora, esto no tiene que ver con arañas, es con hormigas, pero hace parte un poco de lo, de lo mismo. Es un trabajo que estoy este, ahorita escribiendo y analizando con un colega. Y es que normalmente la estratificación vertical se ve como cambios en dos atributos clásicos que son la diversidad y la composición, que fue lo que yo hice. Pero también podemos en algunos grupos empezar a estudiar otras cosas en términos ecológicos, como por ejemplo la actividad de forrajeo de las hormigas. Y con este estudio, básicamente lo que vamos a demostrar, si algún día lo publicamos, es que, por ejemplo, se mantienen algunas cosas que ya hemos encontrado para otros grupos. En este caso, el punto rojo corresponde al estrato alto, medio azul y bajo verde. Hay gradientes de cambio en la diversidad de hormigas entre estratos. No hay cambios en la composición entre estos estratos. Estos también son unos gráficos análogos a los NMDs. No son NMDs, pero son este, gráficos que nos ayudan un poco a, a, a discernir si hay cambios en composición entre unidades de muestra. Con esto, de alguna manera gráficamente podemos ver que no hay cambios evidentes en la composición. Pero si vamos más allá de estos patrones, podemos ver que las actividades de forrajeo también puede cambiar. ¿no? Entonces el mensaje es que podemos empezar a pensar en otros atributos de las comunidades, como por ejemplo las interacciones que les comentaba al inicio, que también varían entre estos estratos y esto explica muchos de los patrones incluso globales, como demostró Jeffers, ¿no? Y entonces aquí solo veamos, esta corresponde a un estrato alto, este, este panel de aquí a un estrato medio y este a un estrato bajo, y aquí están una época de lluvias, una época de sequía y, y de nuevo una época de lluvias. ¿no? Y lo que podemos ver, fijémonos en una de las especies que, en la que hay un cambio más evidente, que es una crematogaster, que esta especie es común en el estrato alto durante una época de lluvias y que luego cuando se pasa a la época de sequía, al parecer ella ya no forrajea en la parte alta, posiblemente porque hay cambios asociados a la vegetación y por ende a la disponibilidad de recursos. Qué hace que baje a la parte baja, ¿no? Y empieza a forrajear más frecuentemente en esta parte baja. Y pues bueno, ahí se los dejo y ya luego cuando saque el artículo, pues habrá más cosas interesantes que leer. Y entonces, ahorita vamos a pasar al otro, a la otra parte de la presentación. Ya dejemos aquí la estratificación vertical por un momento y es esto del dosel como un espacio tridimensional. ¿no? Entonces desde ahora, este, comento que estas ideas del dosel como un espacio tridimensional no son mías. De hecho, estoy casi seguro que tampoco fueron originalmente propuestas por estos autores, que son colegas con los que luego colaboré y utilicé sus ideas, incluso sus datos. Este, creo que la gente que trabaja con epífitas un poco también había, hay dos o tres trabajos previos a estos. Pero bueno, básicamente expliquemos ¿no? qué es esto del dosel como un espacio tridimensional. Cuando nosotros estudiamos los patrones espaciales en los bosques o en un árbol, regularmente hacemos abstracciones de la realidad porque es la forma en que, en que más fácil podemos, digamos, empaquetar unidades de comparación. ¿no? Entonces, en el caso de un bosque, comparamos estratos, definimos la parte baja que va de tantos metros a tantos metros la parte media o el sotobosque que va de tanto a tanto y la parte alta que regularmente es el dosel o estos árboles emergentes, ¿no? Y eso, digamos, estudiamos un patrón unidimensional y a veces bidimensionales si comparamos estos árboles en un eje horizontal. Y por ejemplo, cuando estudiamos patrones en un árbol, que esto eh, lo hace la gente que estudia con epífitas, por ejemplo, también hacemos abstracciones de la realidad que tienen que ver un poco con Cómo la estructura del árbol cambia atributos de las comunidades de epífitas. Y por ejemplo, los epifitólogos hacen cosas como particionar el árbol en, en unas unidades o zonas ¿no? que están relacionadas con estas estructuras, algo que ellos este, mencionan como zonas de Johansson, que lo propuso Johansson en su tesis de doctorado, si no estoy mal. Y también MacArthur hace muchos años estudiando unos patrones ecológicos en aves, también en bosques y árboles. También tenía una visión bidimensional de los árboles. ¿no? Pero si pensamos un poco como pensó Francisco Emanuel y su grupo y estos epifitólogos que le comentaba, los árboles en realidad no son unidades de variación vertical, sino que la copa también tiene unidades horizontales o, o tiene una dimensión horizontal que podemos definir como un plano XY, donde también los tensores ambientales o los mecanismos que sea que nosotros estemos estudiando pueden variar en esa, además de vertical, horizontalmente, y causar patrones tridimensionales. Entonces, digamos, esta no es una forma mala, es una forma buena, estudiar patrones unio-bidimensionales, pero para acercarnos un poco más a, realidad, a la realidad, la forma más adecuada es de estudiar esos patrones tridimensionalmente. ¿no? Entonces, estos compas, además de mapear y, y considerar a los árboles como espacios tridimensionales de variación, hicieron algo sumamente interesante, por lo menos para mí, y es que utilizaron toda la teoría, eh, la hipótesis de la biogeografía de islas o, o la teoría del equilibrio insular, para dentro de un árbol, considerando a las epífitas como islas, este, y trataron de explicar a partir del tamaño y del aislamiento tridimensional de las epífitas al interior de, de esos árboles, cómo variaba la composición y la diversidad de arañas en, en, unidades que, que, en unidades que estudiaron como tres árboles, si no estoy mal. Y pues básicamente sí lo que encontraron fue que como en estos escenarios, ¿no? Donde hay islas, continentes que ocurren en miles de escalas o, o en escalas con miles de metros, pues dentro de un árbol también se están cumpliendo estas cosas, ¿no? Básicamente yo lo que encontraron fue que la cantidad de arañas, pues sí estaba explicada por el tamaño de las islas de Pífitas y por el aislamiento tridimensional de estas islas. ¿Y cómo es eso del mapeo tridimensional? Pues no es nada del otro mundo, ¿no? Consideremos que esto es un árbol, un árbol bastante simétrico, ¿no? Nosotros, si vemos el árbol desde arriba, es decir, si estamos en un dron, en un helicóptero, pues ustedes imagínenselo como 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 quieran. Podemos ver la copa y particionarla o generar dos, dos planos XY, una coordenada simple como todos conocemos, ¿no? Y además de ese plano XY que podemos asociarlos a, a orientaciones este oeste, sur, norte, como sea que le interesen a ustedes, y pensando en los mecanismos que les interesen, podemos mapear bidimensionalmente la posición, y también, pues, midiendo la altura que tiene esa unidad, que en este caso para ellos eran epífitas, podemos medir la altura y así tener una posición en X, en Y y en Z. ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Por pues, si a alguno le interesa en algún momento hacerlo, pues básicamente lo que él hizo fue que definió su orientación que le, que le, que le interesaba, ¿no? Puede ser este, oeste, norte, sur. Puso unas cintas métricas aquí que estaban, lástima que la foto, la única foto que tenía era esta, pero aquí hay una copa arriba del árbol, este es el tronco del árbol, y aquello que hacían era que ponían cintas métricas, pues que, que estaban hasta toda la envergadura de la copa, luego subían al árbol, este identificaban su epífita, de cuenta que está acá, y a partir de tirar una tercera cinta métrica que llegaba al suelo, podían medir la posición en X, si este fuera el eje X, la posición en Y, tenían la posición en Z, ¿no? Y así mapearon los atributos tanto de las epífitas como de las arañas. ¿Y qué se puede hacer con esto? Pues esto fue lo que yo hice como parte de, de mi estudio de maestría. Y es que podemos estudiar los patrones tridimensionales de las arañas y de las epífitas en estos árboles y tratar de encontrar qué mecanismos explican los patrones de distribución espacial de los bichos al interior de los árboles. En este estudio que ya fue publicado en Biotrópica en el 2021. El año pasado, este, lo que yo probé fue algunos patrones de distribución espacial que se prueban regularmente que son patrones en gradientes y patrones de agregación en parches, básicamente un gradiente pues es eso, ¿no? Una disminución o aumento desde un punto hacia un eje que nos interese, en este caso si estudiamos patrones horizontales Podemos pensar en patrones concéntricos, es decir, en la disminución de un atributo desde el centro del árbol hacia el extremo, o la disminución en un atributo desde la base del árbol hasta el extremo superior. Y los parches no son más que zonas de agregación de los organismos en ciertas partes del árbol. Lamentablemente, como no habían suficientes datos en ese momento y yo no tenía tanto conocimiento de modelación, lo que hice fue un poco de trampa, no estudié los patrones tridimensionales específicamente, sino que hice eh, colapsamientos de ejes y tenía tres combinaciones de ejes que de alguna manera reflejaban esa distribución tridimensional. Entonces tenía un plano XY que costaba de, de colapsar el, el eje Z y luego planos XZ y YZ que pues, en, el plan, en el caso del XY era colapsar el eje Y. ¿no? y así tenía tres planos de análisis y luego a través de cosas que no voy a mencionar aquí que son modelación lineal y variografía pues estudié los patrones de gradientes de agregación en parches y si uno dependía del otro que era lo que realmente nos interesaba entonces podemos obtener cosas tan bonitas como esta luego de mapear tridimensionalmente pues y hacer estos cortes bidimensionales no y es que esta es una vista mapeada de, todos los, de uno de los atributos, pero de todas las muestras al interior de ese árbol que nosotros estudiamos. ¿no? Entonces, en este caso es un ejemplo de una visión XZ, es decir, como si estuviéramos parados al frente del árbol mirándolo de frente. ¿no? Y entonces, si tenemos un atributo, cualquiera que este sea, como la cantidad de arañas, ya empe podemos empezar a, a ver que hay zonas donde están más concentradas las arañas. Este es un tipo de mapa que se llama mapa de burbujas, wall maps, que más o menos lo que nos ayuda es a saber dónde están concentrados, dónde hay valores de un atributo más. Y en este caso los cuadros negros y grandes representan desviaciones por encima del promedio. Es decir, si esta fuera la abundancia de arañas, estos cuadros negros y grandes representan valores altos de abundancia de arañas, y los cuadros grandes y blancos es lo contrario, no valores bajos por encima del promedio y muy bajos. ¿no? Entonces, pues ya podemos empezarnos a, a, a preguntar qué tipo de cosas pasan, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de que las arañas estén concentradas en ciertas partes del árbol? Y en este caso, pues estas unidades fueron mapeadas tridimensionalmente o las epífitas, ¿no? Realmente fueron las que fueron mapeadas tridimensionalmente y luego se obtuvieron los atributos. Pero piensen en que ustedes pueden mapear cualquiera cosa que ustedes tengan ¿no? y que les interese relacionado con su grupo de estudio, como trampas de caída que se pueden subir al dosel, por ejemplo. Lean el estudio de Rangel y colaboradores en el 2018 que estudiaron cosas de estratificación también, pero pueden mapear trampas de caída o pueden mapear estas cámaras trampa también. Que bueno, creo que un árbol tal vez no sería una escala relevante para el tipo de de organismos que se estudian con cámaras trampa pero también podrían mapearlas y otras este, trampas como las, estas trampas van Sommer que se utilizan para capturar mariposas no entonces también si tienen esto y diseñan un estudio bonito pues también pueden mapear y obtener este tipo de cosas entonces qué fue lo que encontramos no con las arañas y las epífitas al interior de este, de, de estos árboles esto es uno de los árboles que estudiamos este Igual son estos Google Maps que ya les comenté cómo funcionan, los cuadros negros representan valores altos del atributo. En este caso, estos representan estas combinaciones de ejes que ya les les comenté, plano XY la parte superior, plano XZ el del medio y plano YZ el de la parte de abajo. Todo esto es la abundancia de epífita, la riqueza de arañas y la abundancia de arañas. Entonces, para este escenario encontramos gradientes que describimos que se escriben con polinomios, ¿no? Pero que ahorita no interesa la parte matemática. Simplemente en este escenario lo que encontramos es que las epífitas estaban concentradas hacia el centro del árbol y a medida que nos alejábamos en este plano x hacia, pues, la parte externa de la copa, la cantidad de epífitas se hacía menor. Y esto encontramos un patrón similar para la, la riqueza y abundancia de arañas. ¿no? Esto se, se mencionan como patrones concéntricos y entonces pues ya pueden empezar a pensar que obviamente como las epífitas pues tienen eh, cosas como una mayor cantidad de presas le ayudan a las arañas a refugiarse ante la depredación hay presas para ellas también pues ellas van a estar concentradas en términos de especies y cantidad de individuos donde hay más epífitas al interior de los árboles entonces pero cuando vemos este de frente no estos patrones es decir si estamos parados en alguno de, 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 de si, frente a los árboles, no podemos ver que pues ya no son patrones concéntricos, sino que son patrones de disminución de estos atributos desde la parte inferior del árbol hacia la parte superior, ¿no? Que son estos gradientes de altura que ya normalmente se han estudiado y que se han demostrado en la literatura y que por ejemplo yo les demostré que, que ocurren para las arañas también, ¿no? Y para el caso de, de por qué las epífitas están concentradas hacia el centro del árbol y hay un gradiente de disminución desde la base hacia el extremo, pues podemos pensar en cuestiones como gradientes climáticos o variación en la estructura de las plantas hacia la parte exterior de las copas y hacia la parte superior, pues las ramas son más chicas, este, pues las epífitas no pueden posarse bien allí, pues cuando crecen se caen, etcétera, ¿no? Y para, en términos de los parches o, o de las zonas de agregación, encontramos dos escenarios totalmente diferentes también. En unos escenarios encontramos que habían coincidencia de parches, es decir, las epífitas estaban agregadas en ciertas partes de los árboles. Esto es una visión desde el frente como la que les presenté anteriormente. Las arañas también estaban concentradas en ciertas partes de los árboles específicamente en las mismas partes de los árboles y con dimensiones de parches, es decir, estos parches pueden ser descritos en términos de dimensiones espaciales, en este caso en centímetros y algunos atributos de las arañas presentaban una dimensión de sus parches idéntica a la de las epípitas. ¿no? Y esto pues nos habla un poco de los mecanismos que están detrás de los patrones de distribución de los bichos en los árboles, y básicamente, pues las epífitas son potenciadores de la diversidad de bicho en los árboles. Esto ya se ha demostrado muchas veces porque estas sirven como refugio ante la depredación, como ya les comenté, como zonas con un clima más adecuado. Hay algunos estudios en Panamá que han demostrado que las epífitas... Este, pueden tener un clima en términos de temperatura y humedad un poco mejor al del dosel y pues también hay más presas para las arañas ¿no? y en ese escenario pues ellas se agregaban donde estaban las epífitas pero resulta que hay otros escenarios es decir otros árboles donde las arañas pueden estar agregadas con dimensiones diferentes y las epífitas no o las epífitas también pueden estar agregadas y las arañas no, ¿no? y esto habla de que hay otros mecanismos de no asociación entre epífitas y arañas que causan esos patrones de, de distribución no aleatoria de estos grupos al interior de los árboles. Entonces, pues ya acabamos aquí con lo de la tridimensionalidad del dosel, eh, porque ya va haciendo tiempo. Y por último, quería presentarles dos trabajos que pues es lo último que he hecho. Uno es de mi, de mi tesis de doctorado y el otro pues apenas lo estoy eh, analizando también. Y en este artículo básicamente lo que también estudiamos las arañas asociadas al dosel, de epífitas asociadas al dosel, pero de epífitas que viven en árboles de sombra, en sistemas agroforestales como son los cafetales de sombra. En la región en la que yo estoy es muy común que hayan cafetales de sombra, sé que en Colombia también los hay. Y entonces en estos eh, cafetales normalmente se tienen árboles que pueden ser nativos o no, y estos árboles la mayoría de veces pues tienen una, una comunidad de epífitas bastante eh, diversa y, y, y dominante ¿no? y pues estos árboles como tienen estas comunidades diversas y dominantes de epífitas pues también tienen un montón de bichos entonces este sistema estos sistemas y considerar los árboles como unidad de estudio nos permiten hacernos eh, preguntas relacionadas con cosas asociadas al paisaje. Entonces básicamente en este estudio lo que la pregunta que nos hicimos fue si aislar la copa de los árboles. Vean acá que esto es un cafetal de sombra, el de la parte izquierda, y contiguo a él hay un, un potrero ganadero que hace aproximadamente unos 40 años era parte del cafetal y pues por razones x que no nos interesan ahorita. En algún momento toda esta parte se le tumbó el café y la mayoría de los árboles de sombra, pero se mantuvieron algunos árboles, ¿no? Y estos árboles pues tienen sus copas aisladas, es decir, no están interconectadas entre ellas las copas. Y entonces nosotros utilizamos este escenario a las epífitas, a las arañas y a los árboles, considerándolos comunidades de estudio, para probar si... Ese aislamiento de las copas afectaba atributos de las comunidades de arañas. Si estos atributos estaban relacionados o estos patrones de cambios en los atributos estaban relacionados con la variación en la biomasa de epífitas al interior de los árboles y si de alguna manera estaba relacionado con la capacidad de dispersión de las arañas. Porque en el paisaje o cuando estudiamos las cosas del paisaje, específicamente el aislamiento afecta a dos cosas: uno, el clima, podemos pensar en en mecanismos más determinísticos de, de filtrado de especies y también la dispersión, ¿no? Es decir, árboles más aislados, más lejanos, que no están, en este caso los árboles conectados con otros árboles, pues puede que, que las comunidades se vean afectadas en términos de la cantidad de especies, pero también de la identidad de las especies, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos algo totalmente diferente a lo que esperábamos. Lo que encontramos fue que en promedio, los árboles aislados, aquí podemos ver este panel inferior, eran en promedio más diversos que los árboles que estaban en el cafetal, ¿no? los árboles los cuales tenían sus copas conectadas. Es decir, árboles aislados son mucho más diversos. Eso es sumamente interesante y esto estaba relacionado con algo muy básico y es que en los árboles aislados hay muchas más epífitas que en los árboles internos del cafetal. Y predominan unos grupos particulares como bromelias atmosféricas que propician la diversidad de, de arañas. ¿no? Posiblemente si estudiamos otros grupos tal vez más sensibles al clima y otras cosas, estos patrones sean diferentes. ¿no? Pero pues bueno, eso es uno de los primeros eh, trabajos que se hace de esta forma, considerando a los árboles, este, comunidades de estudio, y no es el primero que ha demostrado que los árboles aislados pueden ser incluso más diversos que árboles que no están aislados y en términos de composición que era otro de los atributos que nos interesaba entonces este es el mismo escenario aquí se ve un poco más más claro estos son los árboles internos estos son los árboles aislados encontramos considerando pues particionando no los patrones en, en grupos grandes como la comunidad entera o arañas que se dispersan poco o arañas que se dispersan mucho encontramos que pues la, las las comunidades de cada uno de estos lugares, en promedio, eran diferentes entre las dos condiciones, es decir, las arañas, en promedio, que ocurren en los árboles internos, que en este caso son los puntos grises, corresponden con estos acá, son especies diferentes a las que ocurren en los árboles aislados, y esto pues, podemos atribuirlos a factores determinísticos, ¿no? como un filtrado ambiental, cosas así. Y también encontramos algo bastante interesante, y es que en un escenario bastante pequeño, con una distancia bastante corta como son 350 metros, encontramos un patrón que normalmente se estudia para escalas amplias, que es el decaimiento de la similitud con la distancia. Es decir, que árboles aislados más distantes son diferentes en términos de composición. Y esto solo ocurrió para las arañas que se dispersan poco, que en este caso es la línea azul. Esto es considerando la similitud total y componentes de la, de la diversidad beta como el recambio y el anidamiento. Y pues solo encontramos ese patrón de decaimiento de la similitud con la distancia para el recambio, es decir, la identidad de las especies del árbol 12 son en promedio más diferentes que las del árbol 2, ¿no? Y eso solo para las arañas que se dispersan poco, lo cual pues está relacionado un poco con las limitaciones de dispersión. Y otra cosa que estoy haciendo con el mismo escenario, pero considerando otros grupos, es medir patrones de diversidad beta. En un, en un diseño de, de múltiples escalas anidadas, ¿no? entonces el docel también nos permite hacernos este tipo de preguntas para descifrar cuáles de las escalas que están involucradas en, en la variación en, en los organismos arborícolas es la que más tiene, es este, la que más acumula variación en términos de diversidad beta. ¿no? entonces, en este caso, voy a utilizar múltiples grupos. solo he analizado arañas, obviamente, y hormigas. Entonces, en este escenario, en este eh, artículo, lo que básicamente me voy a preguntar es qué escala tiene mayor diversidad beta, si una escala pequeña, es decir, si comparo mis unidades dentro de las ramas, si comparo entre ramas dentro de un árbol, si comparo entre árboles dentro de las condiciones o si comparo condiciones. Básicamente, lo que nos lleva a la cabeza a pensar es que en la escala más grande, ¿no? por todo lo que hay ahí sumado, es decir, azar, interacciones entre especies, filtrado ambiental o limitaciones de dispersión, es la escala que más va a acumular cambios en la composición de araña. Y básicamente lo que he encontrado es que no, esa no es la escala que más tiene, es una de las que más, pero no. La escala que, que más acumula variación en términos de diversidad beta, por lo menos para estos dos grupos, es la, la disimilitud entre árboles. Y pues bueno. Eso con lo de los patrones ecológicos y por último, pues otra vez retomando estas ideas de Terry Irwin, de, del dosel como la última frontera biótica, además de desconocer todos estos patrones ecológicos que ya les presenté hace un momento, pues también desconocemos la fauna que está ahí. ¿no? Y pues podemos, yo he encontrado, por ejemplo, hace unos años, este, describimos una especie de avispa, yo no trabajo con avispas. Pero en este caso, pues me, me junté con colegas y describimos una especie de avispa a la cual no se le conocía el macho, si no estoy mal. Redescribimos la hembra y anotamos o describimos algunas cosas de historia natural. ¿no? Y me interesó porque pues este pertenece a una familia de, de avispas especializadas en comer arañas. Y recientemente encontré en, en, ese, en ese cafetal que les comenté. Que les Mencioné anteriormente una especie nueva de una araña del género Septentrina que pertenece una, a la familia Corinide. Y lo interesante de todo esto es que la familia Corinide se supone que son bichos del suelo, no se supone que son bichos que comen y cazan en el suelo. Y pues nosotros los encontramos en el dosel. ¿no? Aunque también hice algunos avistamientos de, estos, de este organismo durante unas temporadas en el suelo. ¿no? Entonces pues seguramente hay, hay preguntas ecológicas que podemos hacernos relacionado con estas cosas, ¿no? Porque algunas arañas que se supone que cazan y viven en el suelo están ocurriendo en el dosel de los árboles. En este caso de un cafetal incluso, que se supone que no es un sistema natural. Y pues ya, creo que terminé justo en los 40 minutos. Entonces, muchas gracias. Pues el mensaje es que hay muchas cosas que estudiar, que el dosel es un lugar sumamente interesante y que pues, hay que ver un poco hacia arriba, ¿no? Así como el Luis ya hace unos años lo hizo. Y pues ya, eso es todo por ahora. Genial, Luis, muchísimas gracias eh, por esta presentación, realmente súper interesante este tema, eh, súper enriquecedor para, para estos webinars, no habíamos tenido, digamos, que un webinar asociado a, 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 a las arañas. Eh, eh, tenemos eh, una, una audiencia muy, pues, nutrida. Digamos que hay muchas personas que están conectadas de diferentes partes de Centro, Suramérica, en Colombia, también México, de wow. Brasil, de Ecuador, nos reportan eh, también eh, audiencia. Entonces, pues, qué chévere. Parece que es un tema que, que gusta mucho. Wow. Qué bueno que... Muchas eh, gracias la, a todos. Tenerte a ti, y como lo decía en el chat, hay muchas personas. Los artículos están en la descripción de, del, del webinar en Facebook. Están las eh, plataformas de ResearchGate y de Google Scholar de, de Luis. Entonces ahí pueden encontrar toda la bibliografía que Luis nos mencionó. Claro. O video. si no me escriben un correo y con gusto podemos charlar y les comparto los artículos. Pero creo que la mayoría están libres en las plataformas. Por lo okay. menos en ResearchGate, okay, sí. Genial. Por aquí tenemos una pregunta eh, sí. sobre el trabajo en epífitas. Cuando hacían los muestreos, nos preguntan si removía las epífitas para poder muestrear las, las Sí, bueno, sí. Sí, eso olvidé decirlo, pero sí, la forma es que llegábamos, subíamos al árbol, ¿no? De la forma menos agresiva, digamos, posible, con escaleras o, o con cuerda simple. Y sí. La unidad demuestra que nosotros definíamos, la quitábamos totalmente de la rama, la envolvíamos en una bolsa y nos la llevábamos al laboratorio porque es la forma más efectiva de extraer los bichos que viven allí, ¿no? Que muchas veces son bichos muy pequeños. Entonces sí, sí extraíamos las epífitas de los árboles. Okay. Bien, bien, bien. Eh, otra pregunta que nos hace Dylan Padilla. Ok, <laughs> saludos. Eh, mira. Dice que ¿cómo varía la tasa de predación desde la hojarasca hasta el dosel? ¿Crees sí. que una tasa de predación diferencial entre estratos también podría explicar cambios en la composición de arañas? No sé cómo varía la tasa de predación desde la hojarasca hasta el dosel y la respuesta a la otra es posiblemente sí. Es una de las cosas que, que, que puede causar. No solo patrones de variación en la composición, es decir, en la identidad de las especies, sino también en la cantidad, ¿no? En términos de abundancia y riqueza, porque recordemos que las arañas son depredadoras, pero ellas son mesodepredadoras, ¿no? Comen cosas, pero también se las comen otros a ellos, ¿no? Bichos como las ranas, que les mostré algunos estudios, o aves, supongo que reptiles también, pues, anolis, lagartijas de, de diferente tipo. Entonces, posiblemente sí, ¿no? Y, pero no sé, no sé si esto ocurra. Podríamos pensar como un mecanismo de variación en estos atributos de las comunidades. Genial, genial. Eh, nos preguntan que si para tus estudios aún utilizas la técnica inicial que comentaste. No, ya no. Ya no, porque, porque uno, yo llegué a un grupo que ya tenía otra forma de subir al docel más novedosa, digamos, que era pues subir con cuerdas, ¿no? Ya por ahí, por ahí vieron una foto y pues ya tenían arneses, cuerdas, gris gris y, y ascensores y todas estas cosas y es relativamente mejor. Además que como yo he estado estoy enfocado en estudiar bichos asociados a las epífitas, mi técnica inicial ya no es tan útil en este sistema que yo estoy estudiando y es útil en selvas bajas porque allí casi no hay epífitas, ¿no? entonces ahí lo que nos interesa es lo que está asociado a las hojas ramas y demás, pero obviamente cuando llega un sistema que me permita estudiar de esa forma voy a seguir utilizando mi técnica bueno, la técnica que escribimos que ni siquiera es mía, ¿no? pero que yo utilicé en algún momento eh, Dylan nos pregunta nuevamente que si encontraste lagartos o ranas Ranas sí, ranas sí, lagartos, vi serpientes, pero nunca las agarré, obviamente. Pero sí, sí capturé ranas, capturé varias ranas. No, no sé si algún otro anfibio, pero ranas sí estoy seguro. Que sí, muchas veces, como hay bromelias de tanque y estas pues tienen agua y cosas así, regularmente ahí viven muchos anfibios. ¿no? Esto es un microcosmo allá arriba. Imaginen que es un bosque dentro de, de otro bosque. ¿no? Bueno, genial. Muchísimas gracias eh, a todas las personas. Tenemos algunas otras preguntas, pero digamos que las iba resolviendo a medida que, que ibas dando la charla. Okay, eh, okay. Entonces, pues vamos a completarla ahorita, Luis. Sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias nuevamente, <laughs> hermano. Eh, sí, por contarnos nada. este tema tan interesante y tan novedoso. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto para mí hablarles un poquito de las cosas que hago, ¿no? Y que además, con mi corta carrera científica, con unos pocos trabajos, pues me inviten a este tipo de espacios. Es, es, es como un honor para mí, ¿no? Realmente poder hablarles un poco. Y espero que, pues, que les haya interesado y que me hayan entendido algo también. Sí, claro que sí. Mucha gente. dudas. Eh, igual eh, tus datos van a estar siempre en el, en, el, en las en, en, pues en, en la información de los webinars para las personas que quieran a contactar a Luis y bueno y en sus papers también están sus contactos entonces pues eh, ahí lo pueden contactar y ya sabemos que él nos puede apoyar con todo ese tema de arañas claro. de doce claro que sí eh, con ecología bueno, más sí claro que sí eh, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos de pronto a futuro eh, volver a contactarte para algún artículo nuevo que quieras contarnos. Eso, claro eh, que sí. Estudios en Colombia también a futuro, tal vez. Cuando termines Ojalá, tu... esperemos, esperemos que, que pueda regresar a mi país a, a seguir estudiando cosas del docente. Claro que sí, claro que sí. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y que siguen interesadas en seguir eh, aprendiendo del dosel, su biodiversidad, quiero invitarlos a nuestra próxima charla para el día 13 de julio, miércoles 13 de julio, eh, 17 horas, Colombia. Eh, esta charla va a ser dictada por la doctora Demetria Marta Mondragón Chaparro y. Eh, eh, su charla se titula El lado práctico de los estudios demográficos y fenológicos de epífitas vasculares. Entonces, para todos los amantes de las epífitas, eh, bienvenidos y los esperamos para este próximo webinar. Eh, Luis, muchísimas gracias, mi hermano. Nos vemos y esperamos vernos pronto. Ojalá investigando cositas o trepando en el pues, docente. Invítame a sus cursos. Claro que sí. <laughs> Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego. Chao, chao. Sí,